vamos a dar inicio al tercer simposio, no, el tercer webinar de lo básico a lo complejo. Esta vez el doctor quien nos acompaña es el doctor José Di Giorgio, un invitado de lujo como todos los de SOB. El doctor Di Giorgio pues es médico gastroenterólogo, hizo su posgrado en el Hospital Son Láser de Palma de Mallorca, en España. El doctor Di Giorgio es especializado en endoscopia terapéutica, hizo su pelo en endoscopia terapéutica en el Hospital de Clínicas Caracas. El doctor Di Giorgio actualmente está en la directiva de la Sociedad Anticancerosa y como médico del pelo que allí se realiza. El doctor Di Giorgio fue presidente de la sección de endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y es actual nuestro secretario de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Es un honor presentarles al doctor José Di Giorgio, ya conocido por todos nosotros. Él nos va a hablar de la terapéutica básica en esófago. Él nos va a pasear cómo se realiza una mucosectomía, cómo se coloca adecuadamente una liga, dependiendo para lo que es. Se vaya a hacer y también vas a hablar algo de prótesis, ¿no, José? Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hacer un rápido, es difícil, es difícil hacerlo todo así, ¿no? Es complicado. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más que podamos en este ratito. Me va a faltar alguna cosa, le pido de antemano. Me disculpo por eso, pero quedo en deuda con ustedes, ¿no? Hablar en terapéutica endoscópica, y yo no me voy a extender, me voy a extender a explicar algunas cosas básicas y luego a hablar de alguna otra cosa, porque en la endoscopia, en líneas generales, para mí, lo más importante es ver y hacer. Y Al ir viendo, ir haciendo, ir viendo, ir haciendo, uno aprende lo que debe hacer y lo que no, y así gana teoría y la experiencia la genera única y exclusivamente haciendo. Usted puede llamar, aquí en Venezuela hay mucha gente que hace muy buena endoscopia terapéutica, y si estás aprendiendo, pues mi recomendación es que te acerques a alguien, le pidas su apoyo, que te guíe durante tus procedimientos terapéuticos y que te enseñe, sobre todo que te supervise, porque hacer la terapéutica endoscópica a veces no es lo más complejo es lidiar con lo que pueda pasar cuando hacemos terapéutica endoscópica, y eso yo creo que es lo que te da la experiencia. A ver, ahí vamos. Sí se ve, ¿no? Sí se ve la presentación. Yuraima. Sí, José, se ve muy bien. Perfecto. Adelante. O sea, antes de iniciar un tratamiento terapéutico, lo que yo les recomiendo es que repasen el caso, que escojan la técnica a utilizar y repasen la técnica, que identifiquen el equipo y los materiales que van a necesitar y que prevean las posibles complicaciones y asegúrense de tener cómo manejarlas. Porque eso es bien, bien importante antes de ser terapeuta. Es tan importante como eso que conozcas tu equipo, que lo verifiques periódicamente, que veas si funciona y que lo tienes a la mano. Antes de iniciar cualquier procedimiento, escoger el método adecuado para el tipo de lesión y utilizar técnicas e instrumentos con los que estés familiarizado. O sea, salió una pinza nueva, bueno, o salió un knife nuevo, o salió un equipo nuevo. Este equipo, si lo vas a probar, lo pruebas con el caso más sencillo que tengas, no lo pruebas con el más difícil. Porque el más difícil lo haces con el que estás más familiarizado. Esa es una de mis recomendaciones. Vamos a hablar de las ligas. Las ligas yo creo que todos las conocemos. Tienen un equipo liberador que va fijado arriba a los mandos. Tienen un equipo de barril o introductor. Tienen un cordel, que va arriba ligado al equipo liberador. Y tienen un introductor que se utiliza para pasar este cordel por todo el canal de trabajo hasta arriba, hasta la válvula de succión. Entonces, este es un paciente con unas varices esofágicas, ahorita las vamos a ver, y si alguien quiere intervenir y me quiere decir qué grado de varices esofágicas son, pues me parece bien, haciendo un poco de ejercicio clínico también. No se ve la pantalla de Giorgio. No se ve.
No se ven las diapositivas, dijo yo. Aquí sí, doctor. Yo las estoy viendo. Yo no. No. Será algo con su. Porque aquí sí estoy viendo. Justo ahorita está corriendo el video de las varices, José. Sí, ahorita está en pausa. Porque yo lo acabo de pausar. Probablemente tenga un poquito de delay por el tema de la. Pero no sé si tú lo ves. ¿Alguien más no ve las diapositivas? Lo único, José, el micrófono, como está muy cerca, a veces se te oye eco. Es lo único, pero ahora está pausado. Mira, y está, se oye. Está lejos. Pero. Ah, ok. El doctor Domingo Lara, que está por allí. Domingo, ¿tú ves la diapositiva? ¿Ves el slide que ahora está rodando el video? Sí, verdad. Sí, el video se ve perfecto. Ok, debe ser un problemita suyo, doctor. Alfredo. La conexión. La conexión. Voy a ver cómo lo arreglo. Vuelva a entrar, que a veces pasa eso. Saludos, un abrazo. Estas son unas varices de su página. Este es el introductor, valga la redundancia, se introduce primero en el equipo liberador, y una vez que se introduce en el equipo liberador, se coloca el equipo liberador sobre la válvula del canal de trabajo, se introduce el introductor o el traccionador del cordel, hasta que sale en el extremo distal del endoscopio, y una vez que ha salido, pues lo que hacemos es que amarramos o fijamos el cordel del introductor. Así traccionamos, y una vez que traccionamos, el cordel se va en este punto. Y es importante, a veces en este punto, cuando acercamos mucho este nudo al introductor, no pasa a través del canal de trabajo. Lo único que hay que hacer es traccionar un poquito más hacia acá para que esto se pueda doblar y quede el nudo separado del introductor, porque es que no pasa a través de la luz del canal de trabajo. Eso puede pasar. Entonces, lo que hay es que traccionar un poquito, no jalar duro porque vamos a dañar el endoscopio y no es la idea. Vamos traccionando hasta que salimos a través de la válvula y colocamos en el o fijamos, hay diferentes formas. El equipo Super 7 de Boston Scientific, el barril viene con el introductor, con lo cual el introductor es un introductor de alarma, perdón, con el cordel pegado en lugar de ese hay que introducirlo al revés. ¿Okay? Hay que introducirlo desde la válvula de canal de trabajo hacia afuera y luego anudar con el barril. Uy, se me fue el video. Allí estamos otra vez. Aquí estamos fijando el barril. Sí, se me bajó como la velocidad de conexión, no sé por qué. Se introduce el equipo. Uno previamente, por supuesto, como les digo, ha elegido cuál va a tomar primero. Y una de las recomendaciones o de la técnica... consiste en comenzar primero de distal a proximal sin colocar ligas al mismo nivel. Pues cuando uno coloca ligaduras al mismo nivel, ya vamos a ver lo que sucede, el paciente puede tener mucha disfagia después. Entonces aquí empezamos de distal a proximal con la más significativa que esté en distal. Y luego, si ven, vamos subiendo, y a medida que vamos subiendo, vamos tomando otros cordones. Aquí hay una marca rojo cereza, que es típica de varices esofágicas. A veces hay que hacer un poco de maniobra de jiggling para disminuir la presión en la pared y que entre mejor la variz al... al capuchón, ¿no? Vamos subiendo, nunca hacer varias ligaduras al mismo nivel, porque se cierra mucho la luz
y el paciente después lo puede comer, aparte de que aumenta el dolor. Y así vamos tomándolas, se forman todo lo que yo llamo estos champiñones acá, que son las bandas, la ligadura, vamos liberando. Una cosa bien, bien importante es que todos los equipos tienen un número limitado de uno no debe estar pasando para abajo de nuevo con el equipo, porque el capuchón puede engancharse de una liga y se puede llevar la liga. En líneas generales no pasa nada, pero cuando es una variz que ha empezado a sangrar, cuando lo hemos aspirado, podemos tener problemas. Entonces mi recomendación es que no lo hagan. Si ven acá, las ligas pueden tener, la penúltima liga tiene un color diferente a las demás. Esto es para avisarnos que hemos desplegado la penúltima liga y que solo tenemos una liga en el tambor, en el tambor. Y una vez, con el barril, una vez que hemos liberado la penúltima, que es de ese color, ya sabemos que solamente nos queda una liga. Eso es bien, bien importante a la hora de, como les digo, planificar qué es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Entonces, eso es lo básico de la colocación de ligas. Ahora, lo complejo es cuando estamos en medio de un caso. Pues, en medio de un caso, hay sangre, hay todo. Y hay menos visibilidad, hay más problemas. Este es un paciente que tiene un bypass gástrico y que tiene, y además hizo una hemorragia digestiva. Ya sabíamos que tenía varices esofágicas, las hizo después del bypass gástrico. Las hizo después del bypass gástrico. Es importante, como les digo, tener todo lo que uno necesita. Aquí nos ayudó mucho la bomba de lavado, que fue para nosotros primordial. Si usted no tiene una bomba de lavado, se puede utilizar una jeringa de 60 cc para irrigar y lavar bien. En este caso, yo la verdad es que uno de los videos que tenía era de una variz esofágica sangrando, pero eso es... se estropeó las varices esofágicas. Vamos a pasar, aquí ya no hay mucho más que ver diferente al otro video. Vamos a pasar a la mucosectomía. Hay varias técnicas para hacer mucosectomía básica. La mucosectomía que hacemos regularmente, que es con técnica de elevación y corte, nosotros inyectamos, y cortamos. A veces colocamos endolupa, a veces traccionamos con una pinza. Hay diferentes tipos. Hay la técnica de mucosectomía bajo agua, mucosectomía con asa fría. Hay varias, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que cuando vamos a hacer una resección en esófago, estemos claros de lo que ha sucedido previamente en esa mucosa. Hay pacientes que han recibido ablación, que ya han tenido mucosectomías previas, etc. Entonces, cuando uno va a escoger la técnica, uno debe tomar esas cosas en consideración. Este es el sistema de Duet, que es una mucosectomía multibanda. Aquí esto es como igual, idéntico a un barril de varices. Entonces, nosotros lo que hacemos es que generamos esa especie de champiñón con la lesión adentro y luego cortamos con una hexagonal monofilamento fina del kit de Duet. Y este es el kit de mucosectomía con capuchón de Olympus, que tiene un capuchón que tiene una marca acá, ella está aquí, es para que este piquito del asa encaje acá, nosotros lo aspiramos, nos colocamos sobre la lesión, aspiramos, y una vez que hemos aspirado, sacamos el asa que se clava de alguna manera aquí,
rodea la lesión, porque esto todo tiene un borde, se mete acá en el borde, y una vez que se ha incrustado en el borde, comenzamos a cerrar y toma todo lo que está dentro del capuchón y hace una resección. Es una técnica bien bonita y bien cómoda porque, no, porque se realiza en un solo tiempo. Tú vas aspirando y cortando, aspirando y cortando, es bien, bien chévere. Este es un paciente que tiene un antecedente de un adenocarcinoma, de un carcinoma escamoso de esófago, son una dilatación o un POE o cualquier otra cosa, que la sobrevida de este paciente no era muy buena. Y el paciente empezó a quedarse que no podía tragar, y cuando de disfagia, y cuando le hicimos la endoscopia, que era que había pasado, porque la tomografía decía que el tumor se había disminuido, pues conseguimos esta lesión a nivel de la región esofagogástrica, porque estaba separado de la lesión previa, con lo cual dijimos, mira, ¿qué es esto? Le tomamos una biopsia, le hicimos un ultrasonido endoscópico, y la verdad es que la lesión resultó ser una lesión que dependía de la ecocapa 1, y no había mayor inconveniente con ella, resultó ser una lesión inflamatoria. Decidimos hacer una resección mucosal normal. Yo tenía un video en donde se veía la inyección y todo lo demás, o sea, una elevación y recepción. Decidimos hacer una inyección y recepción, y inyectamos primero bajo con adrenalina diluida, azul de metileno y solución hipertónica. Nosotros hacemos uno en 10.000 cuando es para con fines preventivos. Y la verdad es que la recepción salió bastante bien. Una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo es que cuando hacen resecciones en esófago o en estómago, siempre que van a retirar la pieza, la tomen con un asa, con una cesta de hornia, con una pinza de cuerpo extraño que lo agarre bien, porque ya nosotros tuvimos una muy, muy mala experiencia, experiencia que nos quitó días de vida, creo, con un paciente que sacando la pieza, ve aquí, hacemos control de daño, vemos la escara limpia, no hay nada, y resultó ser una lesión inflamatoria. El paciente siguió adelante y empezó a tolerar bien su dieta. Cuando estábamos retirando, empezamos a retirar, vuelvo al cuento anterior, estábamos retirando la lesión de una mucositomía de estómago, y la vamos retirando por aspiración, con el endoscopio. Y cuando salimos, la lesión no estaba. Y cuando entramos de nuevo, la lesión había caído sobre las cuerdas vocales, y enfrente nuestro, las cuerdas vocales se abrieron y la lesión cayó. La vía respiratoria, hubo que introducirse, entrar varias veces en la vía respiratoria y sacar la pieza con una pinza de cuerpo extraño. Entonces, para nosotros, evidentemente, fue una experiencia muy mala. No fue un caso mío, pero yo estaba ayudando en ese caso. Y desde entonces, como dicen, uno aprende teóricamente de hacerles caso a los libros y gana experiencia de no hacerles caso. Y después de esa experiencia, básicamente, no lo hacemos más. Vamos a ir un poco entonces a lo complejo. Y esto es un paciente con un esófago de Barrett. Este sí tiene un bypass gástrico. De hecho, se le hizo un bypass porque tenía un esófago de Barrett y obesidad clase 2. Y tiene un esófago de Barrett que habíamos planeado para resecar en dos sesiones por la extensión. Sin embargo, también acá hemos planificado bastante bien inicial. No hemos planificado bastante bien inicialmente. Déjenme volver acá, para hacer una resección de proximal a distal, ir resecando primero acá arriba y luego, de ser necesario, abajo. Nosotros ya habíamos tomado una biopsia y decía en esta zona que tenía displasia de alto grado, perdón, acá arriba, displasia de alto grado, porque habíamos rotulado las muestras. Entonces decidimos hacer una mucosectomía multibanda. Como les digo, igualmente aspiramos dentro del capuchón, liberamos las bandas tal cual como se hace con una varices esofágicas.
Bien, ahí vamos a cortar. Hay personas que dicen que hay que cortar por debajo de la liga, quienes dicen que se cortan por encima de la liga. Yo cuando no inyecto prefiero cortar por encima por un tema, no sé, miedo libre. Y luego, cuando inyecto, pues corto por debajo. Ahí vamos a salir para colocar otro capuchón. La verdad es que yo hago esto con ligas normales, o sea, con ligas de... El sistema de Duet no está disponible en el país, o está rara vez está disponible. Entonces lo que hacemos es que yo uso el asta de Duet, pero utilizo sistemas de ligaduras endoscópicas barriles normales. Ahí vemos las dos escaras se ven bastante bien, bastante sanas. Y cuando estábamos empezamos a salir, y cuando estábamos saliendo, se nos quedó arriba, y otra vez vuelvo a lo mismo, hay que estar muy pendiente con estas ligas cuando lo hacemos, se nos quedó arriba y casi se nos va la vía respiratoria esta liga, y bueno, la verdad es que al final lo que hice fue que empujé la banda hasta el esófago y estuvimos un buen rato lidiando con eso. Y ahora decidimos parar ahí por el bien de las coronarias del endoscopista y vamos a la segunda sesión. Habíamos hecho esto y inicialmente ya habíamos resecado aquí y aquí. Entonces decidimos que íbamos a continuar el plan nuestro, que era terminar esta lengüeta grande y empezar a resecar más para este lado, para continuar con la resección. Ese era el plan. Esto fue después de la primera resección. Entramos otra vez, colocamos de vuelta el capuchón. Pero en este decidí inyectar porque ya había una fibrosis previa. Entonces dije, bueno, lo que no se levante, no lo quito. O sea, intenté minimizar el riesgo en la medida de lo posible. Yo inyecto justo en el borde donde comienza el barre, porque eso me sirve, se pierde un poco la arquitectura, y eso me sirve, el punto donde inyecto me sirve de referencia para poner el borde del capuchón, para hacer la aspiración. Y así sé que tengo todo lo que quiero aspirar, lo que está dentro. A veces, ahí como les digo, a veces hay que hacer un poco de... Ahí vuelvo a estar un poco... Ahí vuelvo a inyectar un poco e inyecté un poco más allá. Ahí ven el borde, justo en el borde superior del barret. Ahí vamos a ponerla ahí, justo ahí. Para no perder la anatomía. Colocamos la liga, primera. Ahí, perdón, esa es la segunda. Y cortamos por debajo. Y luego cortamos el otro por debajo. Ahí abrimos bien. ¿Ves? Por debajo. Eso es una cosa muy, muy personal. Dos escaras bien, tres escaras bien bonitas. Empujamos las bandas hacia abajo, no nos vaya a pasar lo que nos pasó antes. Y entonces, ¿por qué para mí esto es lo complejo? Porque lo complejo en este caso es hacer una cumplir con la planificación de lo que decidimos hacer. Nosotros habíamos planeado hacer esto en una sesión, pero tuvimos que hacerlo en dos. Al final el paciente no reportó más displasia de alto grado, por una razón que, no sé, no nos volvieron a reportar displasia. El paciente no ha vuelto, estaba planificado para hacer otra sesión de una endoscopia de control, pero el paciente no ha vuelto. Si ven aquí, de cierta forma se cumplió con la planificación. Ahora vamos a hablar de stents. Y una cosa que a mí me gusta hablar de los stents es que los stents no se llaman prótesis, se llaman stents. El término stent es un epónimo, es un dispositivo de forma cilíndrico tubular de uso endoluminal
que se coloca en el interior de una estructura anatómica o conducto corporal para mantenerlo permeable o evitar su colapso, luego de seguir la obstrucción o liberación. Él no sustituye la función de la estructura que nosotros estamos colocando. Por eso no se llama prótesis. Y se llama stent porque la primera persona que hizo un stent fue unos coils, unos espirales, con una pasta, este tipo era dentista, con una pasta que se llamaba pasta de stent y la puso en las arterias pulmonares en verde. Entonces, es un epónimo. Para mí, me lo enseñaron hace ya algún tiempo, por ahí por el año 2013, 2012, y uno debe respetar que es un epónimo. No se llama prótesis, se llama stent. Los stents se colocan generalmente con el fin de superar una estenosis asociada a patología maligna. También tenemos otras indicaciones. Y los principios básicos de la inserción de un stent es la colocación inicial de una guía a través de la región a tratar, bajo visión directa fluoroscópica o ambas. Se hace avanzar el stent sobre la guía y el mecanismo de conducción se libera para desplegar el stent. Son tres pasos básicos que ya vamos a ver. Deben ser fácilmente visibles con fluoroscopia, deben producir una reacción fibrosa o infiltración linfocítica para fijar el stent a la pared, deben producir una reacción, como digo, normalmente se produce una reacción distal al stent, y los stents metálicos autoexpansibles se colocan colapsados montados en un interruptor pequeño. Poseen la capacidad de recuperar una longitud o formar parte. Una cosa bien importante de los stents es que el stent mide una cosa en el dispositivo en el que se monta, en el que está montado, y una vez que se liberan, el 99% de los stents, o el 95% de los stents, se acortan. El único stent que no se acorta cuando se libera es un stent que yo no he visto más, pero que era muy, muy bueno, que era el stent Ultraflex de Boston Scientific. Por las características que tiene el entramado del stent. ¿Ok? Deben ser biocompatibles, había acero inoxidable, hoy son de nitinol y el giro, que es níquel titanio o cobalto cromo y níquel. Hay varios tipos y tamaños de stents en el mercado, por diámetro, por longitud, por el material, por la fuerza radial. Como les digo, muy importante el acortamiento tras el despliegue, la flexibilidad que tienen, si son descubiertos o son parcialmente cubiertos, o si son totalmente cubiertos, también es importante. Y una vez instituido, el stent debe ser compatible con resonancia magnética. Aquí hay algunas características, algunos stents que hay en el mercado. Este que está acá es el stent Ultraflex de Boston. Este es un Polyflex de Boston Scientific también, que es un stent plástico. Este es un stent, es un Wallflex de Boston Scientific. Este es un stent de Wilson Cook, que se llama el Evolution. Este es un stent de Shella que tiene un dispositivo anti-inmigración, como ven, tiene unos flaps hacia abajo. Este es un stent de Alimax y este es un stent de Hanaro Stent. Tiene una, los stents descubiertos tienen la adherencia. Tienen, es muy rara, tiene una mayor tasa de crecimiento tisular intra-stent y el retiro es muy traumático. Cuando, para retirar un stent descubierto es una tragedia, porque él se embebe y le crece el tejido por dentro. Y yo la verdad es que no lo he quitado nunca, pero vi algún video alguna vez y la verdad es que era tremendo. En los parcialmente cubiertos tienen una menor capacidad de adherencia porque son solo los polos los que están descubiertos. Y en los polos hay que crecimiento tumoral intra-stent, eso es lo que fija el stent. Son menos traumáticos para retirarlo porque es ahí, pero bueno, puede producir, esas zonas pueden producir estenosis por el retiro. Y por supuesto, como están cubiertos, hay una menor tasa de crecimiento tisular intra-stent. Los totalmente cubiertos tienen una muy baja adherencia, tienen una tasa de migración cercana al 40%, ya muchísimo menor con las nuevas técnicas de fijación como la sutura. Tienen una tasa de crecimiento tisular similar a los parcialmente cubiertos porque en las copas igualmente, o sea, en las puntas, igualmente crece el tejido y se pega. Ahora, el retiro es mucho menos traumático y es muy, son muy útiles en patología benigna donde podemos retirar el stent. Aquí hay algunos otros stents que se utilizaron en algún momento y que ya en este momento no están. Bueno, la idea que más... estenosis esofágica benigna y hemorragia. La hemorragia por compresión y las complicaciones, pues perforación, migración es una de las más frecuentes, la estenosis tras el retiro, la restenosis de la zona que hemos tratado de dilatar,
la formación de úlceras, sobre todo del zen, y de producir úlceras y erosión de la pared. En ocasiones hemos visto fístulas provocadas por stent. Yo vi con un stent colónico una fístula enterocólica, el paciente, que fue una tragedia, puede manejar, pero bueno, finalmente, pero como era un stent colónico por una patología maligna, el paciente falleció de la patología maligna, pero fue terrible el tema del manejo de la fístula. Ahí está. Ahí vemos una estenosis, una clara estenosis. Para mí este caso tiene mucha importancia porque fue uno de mis primeros stents. Creo que fue el primero, de hecho. Lo primero es ver la morfología. Vamos inyectando, podemos pasar con una guía y un catéter, que lo vemos aquí a mano izquierda, aquí está el catéter, y vemos la morfología de la estenosis. ¿Okay? A mí me gusta buscar referencias anatómicas y no colocar referencias por fuera, porque las referencias anatómicas se mueven con el paciente. Las referencias por fuera que pegamos en la piel se mueven, se caen, son engorrosas. La verdad es que no me gustan. Y yo en líneas generales coloco los stents con visión fluoroscópica y endoscópica. Entonces tengo, la verdad, bastante control de lo que hacemos. Luego pasamos una guía a través del catéter por el que inyectamos y la dejamos. Los stents tienen dos particularidades. Hay unos stents que son TTS, que son a través del endoscopio, y luego hay unos stents que son por fuera del endoscopio. ¿Ok? Los stents endoscópicos son por fuera del endoscopio. Como ven, este stent va por fuera. Entonces lo introducimos en el endoscopio. Acá también se ve que el stent no está pegado al endoscopio, sino no sale del endoscopio, perdón, sino que está por fuera. Esta marca la tienen todos los stents, en algunos es amarilla, en algunos es blanca, en algunos incluso es verde, morada, es la marca de donde termina el stent. Nosotros debemos colocarnos los stents, cuando lo colocamos bajo visión fluoroscópica, tienen unas marcas, tienen una marca en su extremo proximal, una marca media y una marca en su extremo distal. Ya vamos a poder ver el stent. Nosotros debemos intentar que la marca, aquí está la marca distal, la marca de su punto medio coincida con el inicio de la estenosis. Acuérdense que los stents se acortan. Aquí vamos liberando el stent, se ve cómo se va abriendo. Y queda la zona de estenosis justo en el medio y vamos viendo cómo se va liberando. Si no recuerdo mal, es un stent evolution de Wilson Cook. ¿Okay? Aquí la estenosis en el medio del stent, justo en el centro. Y ese stent es altamente probable que no migre, porque bueno, tiene una estenosis muy muy clara. El problema es cuando no hay estenosis. Esta es la forma básica de colocar un stent. Los stents tienen diferentes mecanismos de liberación. Algunos son manuales, otros son automáticos y de lo que se llama release control o control release, que es de liberación controlada, que por ejemplo el Evolution de Wilson tiene una pistola que va liberando poco a poco de manera que no se despliegue y no se dispare completamente el stent. Ahora, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es colocar un stent sin fluoroscopio. A veces podemos pasar con un endoscopio ultra delgado y pasar la guía y sabemos en dónde estamos, pero no tenemos visión fluoroscópica. Entonces, si tenemos una lesión aquí en algún nivel, que puede ser un estenosis, que puede ser una fuga, que puede ser un punto de sangrado o alguna otra cosa, esta va a ser la distancia A desde la boca. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, 30 centímetros. Está 30 centímetros de la arcada dental. B es la medida del stent antes de liberarlo. ¿Cómo medimos eso? Pues podemos tomar el endoscopio, lo medimos directamente del mecanismo de liberación,
o sea, montado en el mecanismo de liberación, y decimos, este stent montado mide 15 centímetros. Y ahí es donde vamos a poner, y nosotros lo que queremos saber es dónde tenemos que poner nuestro endoscopio para ver la marca del punto proximal, o la marca para, de liberación, aquella marca amarilla que les mencioné antes, en el esófago. Esto es lo que dicen, no lo haga, por favor, no hacerlo en casa. Apréndanlo, pero hay una manera. Y es una manera con matemáticas que funciona y ya lo vamos a ver. Y C es la medida del stent una vez que lo han liberado. Entonces, yo quiero saber en dónde tengo que poner yo mi endoscopio para verlo. Y es básicamente para que este stent, una vez liberado, quede en el medio, yo lo que tengo que hacer es dividir B entre 2 y restárselo A. Y yo me voy a colocar acá. Es A, que es esta distancia roja, menos la mitad del stent. Y comenzamos a liberar. Y luego, entonces, nosotros debemos quedar aquí. Esa debe ser la distancia en la que debe estar el stent. Este es un paciente que no tiene una estenosis, pero que tuvo una gran fuga de una anastomosis, una complicación de un bariátrico. Se despegó todo el cayó el intestino, ahí, esto que está aquí es el drenaje que pusimos, y hacia la derecha, donde ven que va la guía, está el intestino. Ni siquiera hay un paso directo, no es que hay una fuga en un lado, es que el intestino, cuando uno va, cae directo en la cavidad peritoneal. Ya habíamos pasado la guía hacia el intestino, o sea, la zona que queríamos unir, y lo que hicimos posteriormente, ahí se ve cómo hacia la derecha está barely, apenas pegado el intestino por un lado de su anastomosis al pouch, y entonces lo que hacemos es, no está pegado, no pasa por dentro del endoscopio, pasa por fuera del endoscopio, y con los cálculos que habíamos sacado nos permite, lo voy a adelantar un poquito porque nos estamos haciendo, nos permite, nosotros pasamos para ver, aquí seguro mató confianza, para ver que el stent estaba en el intestino, como ven ahí se ve bien el intestino, que el stent iba a bypassear la zona de la fuga, y nos devolvimos arriba, buscamos el punto en donde había que liberarlo, que era ahí, y comenzamos José. José. Déjame llamarte. Sí, ahora lo hay. José, el audio se va. Ahí. Vamos saliendo. Ahí está, amarillo. Tensión, la distancia se correcciona un poco hacia arriba. Yura. Sí, porque no te estamos escuchando bien, José. Ahí tengo un stent de alto. Yura. Te estamos. Ajá. Yuraima. Ok. Te estamos escuchando como. Ahora. Ahora mejor. Si puedes devolver el video y empezar a grabar de nuevo. No. De cuando estás liberando el stent que dijiste. Todo el video. No. Cuando estás en la medida donde vas a empezar a liberar. Porque ahí se te empezó a entrecortar y no se oyó más. ¿Me escuchas? Aquí. Sí, okay, aquí. Ahí, perfecto. Aquí. Ok, acá estamos liberando el stent. A veces hay que traccionar un poquito porque el stent tiene la tendencia a irse hacia adentro porque se acorta y nosotros queremos que la lesión esté en el centro del stent, en líneas generales, ¿no? Luego, de todas maneras, nosotros lo retomamos con lo que se llama el punto C,
¿ok? Con la medida C. Ahí bajamos, siempre se aporta un poco y se va hacia adelante y vemos que está colocado adecuadamente, ¿ok? Ahora lo que hacemos es que fijamos el stent. Aquí era muy difícil fijarlo, si normalmente no utilizo el retractor, pero lo intentamos y fue muy difícil posicionarlo. Entonces utilizamos el retractor, traccionamos muy poquito y tomamos solamente mucosa y hacemos un punto en D, en donde el primer punto está en la mucosa esofágica, el segundo punto está en el borde proximal del stent y el tercer punto está de nuevo en la mucosa esofágica. Para sujetar el stent, y como este stent es un stent totalmente cubierto, colocado en un tejido donde además no hay una estenosis, la probabilidad de migración era muy alta y este paciente no podía migrar. Aquí cambiamos el retractor helicoidal evidentemente por una pinza. Lo intentamos hacer con un retractor y no se podía, porque no se puede. Ahí lo intentamos hacer con una pinza. Ahí lo tenemos enfrente. Entonces pasamos el ahora volvemos a pasar la aguja. Ahí pasamos la aguja que pasó por dentro del entramado del stent. Recuperamos nuestro. Y finalmente vamos a tomar otro puntito y volvimos a cambiar el instrumento para hacer la retracción. Volvemos a entregar la aguja a la máquina, pues al porta, y hacemos el otro punto. ¿Ok? Es un punto en B, B pequeña, B labiodental. Solo se ha tomado mucosa, tomamos otro puntito en la mucosa y luego liberamos el cinch y ese cinch nos permite mantener nuestro punto apretado. ¿Ok? Luego entramos y como ven, está el stent desplegado, un stent que además nos permite incluso pasar. Este paciente al final falleció de su patología maligna, pero bueno, por lo menos falleció mientras tanto comía. Una vez que hicimos esto, yo iba a pasar por acá, pero decidimos devolvernos y entrar a través de la boca. Entonces salimos y entramos a través de la boca, vimos que todo estaba bien, aspiramos. Una estenosis muy, muy alta. Las dilataciones de estenosis muy, muy altas son muy complejas porque uno tiene poco margen de maniobra con el endoscopio. Son muy, muy, muy incómodas para dilatar. Disculpa lo de los videos, el tema de la edición, pero tuve que remontar todos los videos otra vez porque no sabía cuál era el que había hecho el conflicto y tuve que hacer lo que pude. Bueno, finalmente con ella pasamos al estómago con un endoscopio de 5.8. Esta es otra técnica para que nos ayude. No sé, pues un retiro de un stent. Nosotros lo que hacemos es que se va rebajando y vamos cortando las fibras. Como ven, se va como esfacelando. Cuando nosotros vamos cortando y ella va como esfacelando. Ven, vamos haciendo pequeños cortes. Cada vez más cerca unos de los otros, un poquito más profundo. Y una cosa bien importante es identificar cuál es el área que podemos cortar. Nosotros aquí evidentemente no podemos pasar el knife. Es un IT knife de Boston Scientific. Se llama IT knife por isolated tip. Tiene la punta de cerámica que evita que quememos con ella. Vamos ejerciendo presión y ella se va como esfacelando. ¿Ok? Y bueno, evidentemente ahí está más grande de lo que estaba antes. Y bueno, para finalizar, esta es la expectativa, que la expectativa es, como dicen los americanos, see one, do one, teach one, pero en realidad, o ves una, haces una, enseñas una,
la realidad de tienes que ver muchas, tienes que hacer todavía más para poder empezar a formar personas. Yo creo que es muy, muy importante hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Y como les digo, las recomendaciones finales son exactamente las mismas que al principio. Conozca a su equipo, verifíquelo periódicamente, tenga la mano de iniciar el procedimiento, escoja el método adecuado para el tipo de lesiones y utilice las técnicas e instrumentos con los que esté familiarizado. Finalmente, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Yo espero que ustedes, o sea, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que me permitan transmitirle algo de la experiencia, de mi experiencia, de lo que me han enseñado, de lo que he aprendido, de lo que he leído, y bueno, básicamente muchísimas gracias a todos, y bueno, yo estoy a la orden, aquí está mi correo, no terminen con, bueno, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones al George, me pareció excelente su presentación, sé que tiene una gran experiencia, y sabe además transmitir esa experiencia a los demás. Muchas gracias, de verdad. Al final sí pude ver toda la conferencia. Te felicito, Dios. Qué bueno, doctor Alfredo. Doctor Alfredo, a la orden sus micrófonos. Tenemos varias preguntas del chat, en el chat hay varias preguntas, José, y la idea... Mira, a mí me gustaría, en pro del tema del... La cosa de la conferencia, si hay algún residente o hay algún gastroenterólogo que esté recién, que quiera preguntar, darle prioridad a los residentes y a los gastroenterólogos pues, más jóvenes, de manera de que pregunten, y bueno, y eso, ¿no? Que creo que, claro, José, que es importante. Vamos, tenemos bastante tiempo y vamos a hacerlo lo más interactivo que podamos. Para que tú seas bien explicativo, puedas dar más detalles, porque por supuesto, pues la idea es esta. Voy a empezar con las preguntas del chat y después tengo varias preguntas que están allá en el canal de YouTube y que ya la chica me las pasó. Entonces vamos a empezar con el doctor José Guzmán, que pregunta: ¿experiencia en dilatadores posquirúrgicos? Chavari, balón. ¿Cuándo usa esteroides intramuscosales? Mira, normalmente los esteroides los utilizamos en estenosis refractarias. Yo, después de la tercera dilatación, empezamos a utilizar esteroides o algunos otros, mitomicina C, etc. Eso en relación... Primero, saludo a José, que yo creo que es José Guzmán, el que está en Ecuador. Le mando un saludo. Y los empezamos a utilizar en esterosis refractaria. Ahora, en los posbariátricos, el 70-80% de los pacientes posbariátricos, o sea, posbypass, con una sola dilatación tienen. O sea, tú los dilatas una sola vez y no tienes que volverlos a dilatar. La idea de la dilatación en un paciente posbariátrico es llegar a 15 milímetros. No hace falta llegar a más de 15 milímetros. Con 12-15 milímetros, esos pacientes comen perfectamente y no hay riesgo de reganancia de peso de manera significativa. Eso es bien, bien importante, sí. Y como te digo, el tema en las estenosis refractarias es cuando vamos a otras cosas, ¿no? Probamos otra cosa diferente a los balones. Yo, después de la tercera dilatación, en un periodo de separación de 3 a 4 semanas por cada dilatación. Gracias, Guillermo. De nada. Salud. Sí, la idea es esta, pues hacerlo... Yo creo que la idea de que el doctor Di Giorgio fuera quien diera esta conferencia es eso, pues que José es un médico joven, endoscopista, que le encanta y hace sus cosas bien organizado, tiene experiencia, y que motivara a los endoscopistas más jóvenes, a los recién egresados, a hacer las cosas, pero hacerlas bien. Entonces, felicitaciones, José, me encantó, a pesar de todas las cosas, él ha hecho un gran esfuerzo porque se le complicó, pero bueno, quedó muy bien, José, siéntete bien por eso, me encantó. Gracias. Entonces, vamos a seguir aquí con las preguntas. La doctora Luz Liscano, hola Luz, encantada que estés por acá. Ella pregunta, en cuanto a ligadura de varices esofágicas, ¿puede ligarse un mismo cordón vascular en diferentes niveles? ¿Hasta cuántos cordones podría ligarse? ¿Ah?
O sea, yo no hay ningún problema. A veces nos equivocamos y lo ligamos en dos niveles porque está muy dilatado. Y cuando vas subiendo, a veces los cordones cruzan y se te pierden. Eso no hay ningún problema. La ligadura que va a ser eficaz es la primera que pone, porque es la que genera trombosis de la variz y es la que de verdad va a hacer su trabajo. Y ahí para arriba el cordón, entre comillas, lo que llamaba antes, se seca, ¿no? O sea, el cordón se oblitera de ahí para arriba. Se pueden poner en varios... Lo que hay que tener mucho cuidado es con una cosa que se llama la variz sobre variz, que es no tomar dos cordones al mismo tiempo en la misma liga. Eso hay que tener bastante cuidado porque cuando se cae, eso evidentemente ahí se forma un trombo, se necrosa y se cae. Cuando se cae hay mucho riesgo de que eso sangre. Entonces hay que tener cuidado de no de tomar un solo cordón cada vez que uno toma que uno va a colocar una liga. No colocarlos en donde se pueden cruzar cordones o donde estén muy pegados porque corre el riesgo de agarrar un cordón y medio, por ejemplo. Y eso sí es un problema. O le puede generar un problema al paciente. En ese momento no te vas a dar cuenta, pero el paciente puede venir después con una hemorragia digestiva. José, y ella te pregunta, ¿hasta cuántos cordones por sesión pueden ligarse? Bueno, yo he ligado 6 cordones. El Super 7 está hecho para ligar 7 cordones. Ahora, la verdad es que normalmente los pacientes no tienen más de 5, quizás 6. Entonces, no los ligamos los cordones que tienen. Uno los identifica primero en la endoscopia previa y ya luego va mentalmente con un plan y los va ligando. Tú dices primero este porque es el más significativo, lo ligo más abajo, luego vengo con este, luego voy con este. Te haces un mapa mental de lo que tienes que hacer. Yo cuando estaba empezando lo que hacía era que los pintaba. Y decía, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Los dibujaba muy somero, ¿no? Muy rápido. Y entraba en posición indiferente. Entonces iba viendo mi... Y lo hacía. Ahora ya me hago el mapa mental y ya está. Ok. ¿Y cuándo vuelves a citar a ese paciente que le ligaste 6 cordones? ¿Cuándo inicias la otra sesión? ¿Cómo es el seguimiento de estos pacientes, José? Amplíanos esto. Normalmente esos pacientes van a seguimiento... Yo normalmente no manejo pacientes cirróticos, yo los remito al hepatólogo. Entonces, yo les hago las endoscopias, si hay que hacerle las ligaduras, se las hacemos, pero yo normalmente remito para el manejo de su patología de base, si es una cirrosis, yo remito a su paciente. El paciente tiene que tener tratamiento con metabloqueantes, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente lo hago cuando me lo manda el patólogo de vuelta, pero a mí siempre al principio, cuando iniciamos el tratamiento con metabloqueantes, yo lo cito a los 6 meses a ver si el tratamiento metabloqueante está siendo efectivo o no está siendo, y se han reducido de tamaño las varices esofágicas. Si hay algún otro comentario en relación a lo de las varices, doctor Alfredo, ¿cuál es el seguimiento que usted le hace a los pacientes? Si quiere comentar algo más. Yo quería preguntarle al doctor Giorgio si él ha usado la técnica de doble canal, la de para la lesión mucosal, que es con la pinza de biopsia, sí. Una pinza de tope tallo se levanta y se corta. Esa la usa mucho el doctor Denis Castro. No sé si tú tienes experiencia. Lo que hacemos, bueno, lo que yo hago, doctor, es que hago una inyección periférica de la lesión. Yo la hago mucho más en estómago que en esófago, porque lo que hacemos es que hacemos una inyección submucosal de la lesión, primero hacemos el marcaje, luego hacemos la inyección y luego hacemos el corte por la zona de marcaje y finalmente lo que hago es que tomo la lesión, se enhebra sobre la pinza de cuerpo extraño, el hacer polipectomía, se toma la lesión con la pinza de cuerpo extraño, se mete la lesión dentro del asa y se corta. Eso lo hacemos, pero más en estómago. Pero por eso utiliza el TINAI, me imagino, para hacer el corte inicial ese por alrededor de la lesión. Lo que no tengo experiencia con TINAI, por ejemplo. Yo he hecho caso con el doctor Denis Castro,
usamos el ASA, lo que tú haces es marca la lesión y la infiltras, la elevas con, la agarras con la pinza de biopsia, antes ha pasado el ASA y la pinza del cuerpo extraño dentro del ASA, levantas y cortas. Pero adentro, se mete la pinza del cuerpo extraño, se mete dentro del ASA y pues, levanta la lesión. Correcto. Y corta. Pero tú entiendo que tú le haces el corte como el T-Knife, pues, por, antes de cortar. Yo hago el corte como el T-Knife. Yo uso, no me acuerdo cómo se llama. Un bisturí. Sí, pero es el bisturí de Olympus que tiene aguja y que sirve para inyectar y... Dual Knife, ajá, se llama. Yo uso el Dual Knife. Sí. Lo corto y eso me permite... tomar un poco de tejido sano. Normalmente cuando lo hago sin normalmente no, las veces que lo hice sin hacer el corte periférico primero, que además el corte relativamente no es complicado, una vez que te acostumbras, ahí calza el asa de polipectomía. Entonces se mete, hace como una cuña, uno genera como una especie de cuneta entre comillas, y cae el asa. Es una tela combinada, pues. Lo llaman. Algunos llaman tela combinada. Uno no termina de sacar toda la submucosa, no hace la disección completa, pero hace una resección muy buena. Sí, me parece muy bien. Muchas gracias. Por nada, dos. José. Bueno, hay una última pregunta en cuanto a ligas y pasamos a lo demás de mucosectomía, que hay otras preguntas. La doctora Vanessa Becerra, José, te pregunta, por favor, ¿cuál es su experiencia con ligadura de varices gastroesofágicas tipo 1? A las varices esofágicas tipo 1, todo depende del riesgo. Esas varices regularmente se resuelven con tratamiento médico. Entonces yo la verdad es que no tengo mucho, o sea, las tipo 1 son de generalmente de manejo médico. Sí. Son de manejo médico, pues hasta donde sabemos. No sé si tú tenías otra experiencia o alguien. No, yo no la hago. Regularmente no lo hago. Ok. Bueno, hay otras preguntas por aquí, José. Vamos a. ¿Cuál es, para que detalles, cuáles son las complicaciones de la mucosectomía multibanda? Como esta que hiciste allí. ¿Cuáles son las complicaciones que debemos estar pendientes y cómo es lo recomendable? No sé si la doctora quiere hacer algún comentario. ¿Perdón? La doctora Vanessa Becerra, siéntase libre de abrir. Ya va. La doctora se refiere a varices púndicas, creo. No, dice varices gastro. Si se refiere a las varices púndicas, yo las varices púndicas. Claro, entendí, no es grado 1, es tipo 1. Las tipo 1 son varices del fundus gástrico que no se extienden al esófago. Ya creo que entendí la pregunta, que la doctora, por favor, se ponga el micrófono si eso es a lo que se refiere. Sí, doctora, eso. Ok, yo no las ligo. Yo las inyecto. Hay quien les pone coils, hay... tema de tratamiento con Onyx. El doctor Baptista presentó un trabajo con mediante el uso de ultrasonido endoscópico para el tratamiento de varices fúndicas desde el esófago con Onyx y coils, que lo presentaron el doctor Baptista y la doctora María Alexandra Guzmán, y muy bueno, pero yo básicamente las varices fúndicas las inyecto. No tengo experiencia utilizando bandas. ¿Y con qué las inyectas? Con cianoacrilato.
o con metimetraquilato, que es el Dermabond. El Dermabond que se utiliza para cirugía plástica. Ok. Porque el lipiodol, o sea, el está muy complicado. Ya tenía buena experiencia con esos productos. Con el Dermabond, muy buena, doctor. La verdad es que muy, muy buena. Bueno, muy buena en relación a lo que hay disponible acá. Yo intento ser muy cuidadoso. No la puse porque no es de esto. Pero francamente, lo que sí tiene que estar claro es que la aguja la pierde. Eso está clarísimo. La aguja nunca vuelve a funcionar. Pero el Dermabond toma su tiempo en cristalizar y nos da suficiente como para inyectar las varices con seguridad y no tenemos mayores problemas. Muy bien. Gracias, José. Seguimos con las otras preguntas, José. Sí. Ok. Te preguntaba que las complicaciones de la mucosectomía multibanda, que expliques un poco más detallado esa parte, cuál es tu experiencia en cuanto a las complicaciones de la mucosectomía multibanda y cómo debemos seguir estos pacientes, porque hay que hacerlo bien práctico, pues, o sea, yo hago esto, a mí me va bien con esto, no hagan esto, esa es la idea, José. Yo lo que les dije, cuando inyecto corto por abajo, cuando no inyecto corto por arriba de la liga, es una cosa mía. Hay gente que dice, doctor, corte por debajo que no pasa nada. Chévere, corten ustedes. A mí me va bien cortando por arriba. Intento hacer... Se te fue la imagen, José. Creo que es que estás muy pegado. José, o es tu internet que está fallando. Bueno, ¿no te oímos? Hacerlo lo mejor posible. Hay tres complicaciones básicas de la mucosectomía multibanda. La primera es el sangrado. ¿Me escuchan? ¿O repito? Repite porque yo creo que está muy pegado o el internet está fallando. A lo mejor es el internet que está echando broma. Tres complicaciones. El sangrado, la perforación y la estenosis. La primera es el sangrado. El sangrado puede ocurrir en una mucosectomía multibanda de una sola banda. Tener eclipse a mano, tener inyección a mano y tener algún electrocoagulador bipolar o monopolar. Yo les recomiendo el bipolar si va a ser eso. Si se puede. Si no, un electrocoagulador monopolar, el cuadrasper, la punta de laza. Pero tengan algo para controlar el sangrado. La perforación cuando se tiene mucha o cuando obviamente el área, cuando hay fibrosis. Yo tuve una perforación con una mucosectomía multibanda en estómago con un paciente que previamente se le había inyectado spot o se le había inyectado tinta china, un paciente con una gastritis atrófica y un tumor neuroendocrino o un tumor carcinoide neuroendocrino tipo 1. Y al hacer la resección, pues, tuvo la perforación del estómago. Tener en cuenta, ahí puedes tener clips grandes, clips pequeños, sutura, stents, pero ten algo. Tienes que tener algo y suficiente para manejar la perforación. No puedes tener un clip creyendo que con un clip vas a manejar una perforación porque es imposible manejar una perforación con un clip. Tienes que tener varios. Ahora, la estenosis. La estenosis viene dada porque hacemos resecciones amplias y circunferenciales. La fibrosis que se forma después de una resección puede generar un área de estenosis. Esa área de estenosis regularmente
realmente, yo la verdad es que nunca la he tenido en lo personal, pero lo que yo he leído en la literatura generalmente se maneja. José, creo que es tu internet, ¿oíste? Porque te estamos oyendo. Y no hay mayor inconveniente. La revisión después de la resección depende, si es una puntual, la ¿aló? Es que te oímos muy entrecortado, José, te oímos muy entrecortado. ¿Dónde se quedaron? Estabas explicando la estenosis. ¿Dónde se quedaron? Ya, en estenosis. Ok, ¿ahora me escuchan otra vez? Sí, te oigo mejor. Ok, la estenosis generalmente se deriva de hacer resecciones circunferenciales en el esófago. Se deriva a hacer resecciones circunferenciales porque la fibrosis genera que se estenose. Esa estenosis yo no he tenido ninguna, pero generalmente son de manejo endoscópico con dilataciones con balón, etc. No, normalmente no hay mayores inconvenientes con el manejo de la estenosis. Ahora, bueno, el tema de que toda estenosis, siempre hay, puede haber estenosis refractada. No sé. En cuanto al seguimiento, yo el seguimiento de su patología de base, regularmente cuando es por Barrett, yo vuelvo a tomar biopsia y más o menos a los 3 a 6 meses. El paciente del Barrett no ha reaparecido, nosotros lo hemos llamado, pero no ha podido y no lo hemos podido hacer el seguimiento del paciente que presenté. Y creo que todavía hay zonas que deberíamos presentar. Ok, otra pregunta que hay por aquí, José, es ¿cuál debe ser tu recomendación en cuanto a elegir el stent? ¿Qué debe ser? O sea, de acuerdo a patología, haz como un resumen cortito de para tal patología yo recomiendo este stent o lo que dice la literatura o las guías para la elección de los stents. Para patología maligna, yo uso stents descubiertos. Tú lo pones, se fija, hay un poco de crecimiento tumoral o poco de crecimiento de tejido tisular intrastent, y él se fija, y la verdad es que la tasa de migración no es muy alta. En líneas generales, yo utilizo descubiertos. Para patología, José, no te escuchamos, de verdad que hoy el internet está complicado. Por ejemplo, fugas, yo utilizo stents parcialmente, posteriormente puede por los temporalmente el paciente inicialmente está con una sonda, pero después tú puedes darle un trago, ver que está sellado arriba, y una vez que está sellado, el paciente puede seguir, puede comer normalmente con las limitaciones de tener un stent, pero puede comer. Eso en cuanto a fuga. En cuanto a patología benigna, como estenosis, por ejemplo, estenosis benigna, la recomendación es un stent totalmente cubierto. ¿Por qué? Porque es mucho menos traumático de retirar. Tú asumes el trauma en el paciente que tiene la fuga porque te ayuda mucho ese sello que se forma arriba y abajo también. Pero bueno, cuando el paciente tiene una patología benigna como una estenosis, no te interesa el sello, te interesa que básicamente el paciente se ponga, podamos resolver la estenosis. Y lo que hacemos es que lo fijamos. Yo, en lo personal, como tengo la opción, lo fijo con un punto de sutura para evitar la migración. Hay quienes lo fijan con clips, hay quienes lo fijan, que ponen bandas alrededor y generan una zona de estenosis. La verdad es que no se ha visto que el resto de los mecanismos fuera el mejor mecanismo para fijar un stent en este momento, con mucha diferencia en la sutura endoscópica. Mucho más que los clips, tienen muchísimo más resultados después. Ok, bueno,
Hay una última pregunta por aquí, José. Lo que Dios mío, está muy mal el internet, echando bien. O sea, si hay pregunta con alguna patología completa, que por favor. Bueno. Y esto tampoco me escucha, me gustaría saber, porque yo, por ejemplo, te perdí a ti, creo que se te apagó la cámara, no va a ser que sea tu internet. No. Yo apagué la cámara para oírte mejor. Estoy quedando a la velocidad de mi internet y aparentemente es buena. Sí, pero... Déjame apagar la cámara. Exacto, para ver si te oímos mejor. Mira, hay otra pregunta por aquí, José, okay. Ya para finalizar. Experiencia en dilataciones, posquirúrgicas. ¿Qué usas? ¿Savari, balón? Bueno, tú dijiste que te gustan más los balones, pero específicamente en la posquirúrgica, paciente operado de hernia hiatal, que generalmente a veces queda muy ajustada y se complican con disfagia y tiene alguna indicación dilatar allí, ¿qué usas? Yo uso balón. Claro, tú lo dijiste. ¿Y cuál, cómo eliges, cuál balón, qué haces? O sea, bueno, depende. Es que todo siempre depende del caso. Un paciente regularmente que tiene menos de 8 o 10 de diámetro tiene disfagia. Entonces, la idea es siempre ir a un diámetro mayor de 8 o 10. Entonces, regularmente uso un balón 10-12 al principio y vamos viendo en función de la respuesta clínica del paciente. ¿Okay? En el caso de los pacientes bariátricos, intentar no sobrepasar los 15 milímetros, porque si sobrepasan los 15 milímetros, que tampoco se los recomiendo por el riesgo de perforación, si sobrepasan los 15 milímetros, entonces el paciente tiene una mayor probabilidad de reganancia de peso después de la dilatación. A menos de 15 milímetros no hay, no se asocia con reganancia, con aumento de la, o sea, con reganancia de peso. Pero en líneas generales depende. Un paciente que tiene menos de 8 milímetros de diámetro es un paciente que puede fácilmente tener disfagia. Entonces el goal debe ser a ir por encima de 8. Perfecto, fíjate, con la cámara apagada te vimos muy bien, José. Perfecto, entonces sí soy yo. Sí, se oyó muy bien. Explica, ¿alguna experiencia con los pacientes de hernia hiatal que se les hace la cirugía, ¿verdad? Antirreflujo, si tienes alguna experiencia dilatándolos con balón o no está indicado dilatarlo con balón. Mira, esos pacientes, si el balón no funciona, mi experiencia es que nada funciona, lamentablemente. Lo que les he hecho a un par, y la verdad es que me ha ido más o menos bien, es colocarles un stent. Y con un stent, aparentemente la presión sostenida, pues abre un poco un stent totalmente descubierto. Les da reflujo al principio, pero al primero se lo coloqué 3 semanas y al segundo lo dejamos 2. Y fue bastante bien, la verdad. Ahora yo les dejaré quizás un poquito más. Eso fue una prueba. No he tenido más pacientes como para decirte si funciona o no funciona. A estos pacientes les ha ido bastante bien, como te digo. Tuvieron reflujo mientras tuvieron el stent, muchísimo. Pero bueno, empezaron a poder comer mejor. Porque perfecto. Si no le funciona el balón, es difícil que le funcione un Savari. Yo lo encuentro muy difícil. El balón hace mayor fuerza, hace fuerza radial, pura y dura. Y lo que a esos pacientes los aprieta es que los que tienen una aplicatura, una funduplicatura, es que la funduplicatura está muy cerrada. Exactamente. Ok. Bueno, aparte de que te han felicitado, José, el doctor León Morris, el mismo doctor Guzmán, todo el mundo, excelente conferencia, de verdad que les agradecemos sus comentarios, a pesar de lo difícil, dice Guzmán, aquí en Venezuela, pues tratamos de mantener la academia y te manda un abrazo y felicitamos a Sobe y por su conferencia. Sí,
Bueno, quiero decirles que siempre se puede. Siempre se puede. Es difícil, claro que es difícil, pero yo pienso que hay dos formas de hacer las cosas, que son bien o mal, y debemos siempre intentar hacer las cosas bien, Yuray. Exactamente. O sea, a veces es verdad que la cosa se pone muy cuesta arriba y todo lo demás, pero te repito, yo creo, es una opinión muy personal, yo creo que se puede hacer. Sí, esta es una prueba de que sí se puede. Fíjate, hoy tuviste cualquier cantidad de contratiempos, fue complicadísimo para él, a pesar de que trabajó y dio su charla anoche a la U y hoy tenía problemas. Y sin embargo, bueno, a pesar de las dificultades, pues hicimos lo mejor y de verdad te felicito, José, por tu esfuerzo, por tratar de hacer esto. Bueno, y si quieren hacer algún comentario adicional, la doctora Edi Barroso, la veo por allí, que abrió su micrófono. Bienvenida, Edi, saludos. ¿Quieres comentar algo? No se dio cuenta, dejó el micrófono abierto. Yo creo que ya cubrimos todas las, José, cubrimos todas las preguntas. Si alguien, doctor Suárez, la doctora Bonilla, que la veo ahí, Carla, bienvenida, qué bueno que estés ahí, el doctor Olmos, todos los que están conectados, siéntanse en este momento y libre de hacer algún comentario. Y bueno, doctor Suárez, agradecida infinitamente que ha estado allí apoyándonos. Él es un gran docente. Y he aprendido mucho. Yo quería hacerle, a que no va al tema del doctor Di Giorgio, se ha utilizado esa técnica mixta que me explicó para sacar lesiones en colon. O sea, bisturí más asa. Yo sé que no es el tema, pero como lo ha usado en bisturí más asa, colon, no lo he hecho. Sí, es medio peligroso. No, lo que he hecho alguna vez es utilizar la pinza más el asa, pero en pólipos que son muy largos. Lesiones que son muy largas y que se mueven mucho de lado a lado a la hora de pasarles el asa. Sí, o sea, sí, que no, digamos, que la cabeza del pólipo es muy grande y pesada y todo lo demás, y se mueve mucho y es difícil de progresar. Entonces lo que he hecho es que hago la técnica, pero para enfrentarme la cabeza del pólipo, para tomarlo justo por la cabeza y poder pasar el asa con mayor facilidad, de ir empujando el pólipo a medida que lo voy. Eso lo he hecho con dos pólipos en 8 años, usando doble clase. Claro, usando doble clase. Y una última pregunta nada más. ¿Cómo maneja el niño de Chasqui? ¿Entendiste? ¿Qué hace con el anillo de Chasqui? Paciente con disfagia transitoria, que cómo lo maneja. Si dan problemas, uno les puede pegar una dilatación. Pero regularmente yo no he visto anillos de Chasqui tan pequeños como para condicionar disfagia, Doc. La verdad es que no he tenido oportunidad. Es que yo hacen disfagia transitoria. A veces son sofeiteo sinofílica, a veces son anillos de Chasqui, pero hay que hidratarlos porque tienen disfagia. Eso es menos cosa. Lo que sí es verdad es que cada vez que veo un anillo de Chasqui, por eso que usted dice, y me encanta que me lo haya recordado, yo tomo biopsias para descartar esofagitis eosinofílica. Lo estoy haciendo ahora y me lleva a un par de sorpresas. Sí, es verdad. Bueno, gracias, muy bien, todo. Gracias, doctor, por sus comentarios y de verdad honrado de que diga que haya podido aprender algo. No, siempre se aprende. Así es, siempre estamos aprendiendo y eso es lo bueno de esto, de hacerlo bien dinámico, que cada quien explique, hable de su experiencia. Sí. Bueno, nuevamente recordarles que vamos a tener nuestro congreso el 20 y 21 de noviembre. Están todos cordialmente invitados. Y bueno, ya con esófago terminamos este evento, que lo hacemos los últimos sábados de cada mes. Ya empezaremos nueva, porque el último sábado de noviembre coincide un poco con el congreso. Y bueno, reiniciaremos esta actividad en enero.
Están todos cordialmente invitados para las actividades que tenemos pendientes y sobre todo para el Congreso, pues para que nos acompañen allí, porque hemos hecho un gran esfuerzo y estamos en eso para que quede muy bien el Congreso y bueno, todos lo puedan disfrutar y gracias por estar aquí, gracias a la doctora Silvestre, Licano, Guzmán, todos los que se conectaron hoy, el Domingo Lara, gracias Domingo, Carla, qué gusto tenerte aquí a todos. Por estar allí, se puede, viste, qué bueno, gracias José, de verdad, gracias a ti, y Dali, gracias a todos por estar allí, un abrazo inmenso y bueno, los esperamos para la actividad que tenemos el martes de arriba, no este, sino el próximo martes, un abrazo para todos y ya después nos veríamos en el Congreso. Abrazo. Dale, José, gracias.